Para mí, por ejemplo, el tema de participación política, el tema de etnicidad, el tema de feminismo, ¿no? O sea, son diremos, temas, yo pienso, aún pendientes, diremos, en el sentido de que, bueno, o sea, son que desde distintos escenarios se ha venido, en cierta forma, empujando procesos, pues, de construcción. Y es que en ese sentido, por ejemplo, un poco rescatando también esta cuestión de reivindicaciones, diremos, económicas, políticas, culturales, todo eso, en un largo aliento, diremos, de lo que ha sido, lo que es hoy, diremos, esta construcción del Estado plurinacional. O sea, se hace necesario, diremos, sí, recoger, pues, que fue lo que fue la década del 80, del 90, ¿verdad? El aporte de las organizaciones, el aporte, por ejemplo, el 90, la cuestión de la constitución, diremos, de lo que es la reconstitución de los AIUS frente a todo lo que implicaba eso, ¿verdad? Como una instancia de que, bueno, son procesos retrógrados, son procesos ahistóricos. Sin embargo, hoy vemos que es un debate, diremos, de aporte riquísimo en lo que es la cuestión del Estado plurinacional. Ese es un punto. Un segundo punto es que evidentemente estamos frente a procesos de construcción, y en este proceso de construcción, diremos, tanto la agenda nacional de mujeres indígenas, yo pienso que se hace necesario, diremos, entrelazar entre lo que es la agenda internacional, ¿no? Porque los escenarios de la agenda internacional también, por ejemplo, estamos en la segunda década del tema de pueblos indígenas, estamos en lo que es la preparación de la cumbre, ¿no? O sea, de la Conferencia Internacional de Pueblos Indígenas, estamos en la cuestión de lo que implica, diremos, los espacios, la lucha de los espacios, diremos, o sea, si bien en el tema, diremos, nacional se da una reivindicación, y esta reivindicación pasa por ejercitar derechos. Yo pienso que las mujeres, como decían algunas compañeras, o sea, pasa por ejercitar los derechos. Yo creo que ya no es el tiempo de exigir reconocimiento, sino de ejercitar los derechos, ¿no? Y en eso, diremos, esta cuestión, obviamente las mujeres pasamos por toda una cuestión de desventaja de lo que implica, diremos, pasar de lo privado a lo público, pues, o sea, hay muchas cargas, diremos, aún inclusive de prácticas culturales que, pues, perjudican de cierta forma procesos de empoderamiento de las mujeres. Y es que en ese sentido, por ejemplo, el escenario internacional, ¿no? O sea, yo he sido, diremos, nominada a la nueva experta en el tema de pueblos indígenas en el marco del foro permanente, y yo veo, o sea, pues sí me va a tocar ejercitar, diremos, el cargo, pero yo veo que, o sea, lo que pasa en el contexto nacional, o sea, salpica, se ejercita también, o diremos, está en el contexto internacional, ¿no? Y es que en eso lo que el reto, pienso, el desafío, es cómo construimos estas agendas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Conferencia Mundial se va a presentar una plataforma, ¿no? Y esa plataforma puede ser muy ricamente debatido entre nosotras, o sea, entre nosotras sí nos ponemos de acuerdo, eso es interesante, diremos, no hay un acuerdo de las mujeres. El tema es quién lo aprueba y quién también va a presentar, ¿no? O sea, esa carta de presentación para que pueda aprobarse estos documentos. Y eso pasa por la cuestión, diremos, de los estados, ¿no? Y es que en ese sentido, por eso es que la agenda internacional tiene que ver con esta construcción conjunta, con esta construcción, diremos, de lo que son, por ejemplo, derechos colectivos, derechos individuales, que a veces pensamos que hay una contraposición, diremos, que sin embargo, en el momento de debate están en forma fuertemente relacionados. Parecemos que hay una, diremos, o sea, pues el tema de violencia también es un tema, diremos, de debate
de debate colectivo o el liderazgo colectivo de las mujeres frente a una cuestión, diremos, de lo que implica desde procesos municipales, desde los procesos de organizaciones, sean andinas, amazónicas, o sea, el papel, el rol de la mujer tiene que ver, diremos, con aquello que es ganar, pues es, a las mujeres nos cuesta ganar el espacio. Y eso pasa por todos los espacios, desde lo chiquito hasta lo grande, hasta lo internacional. Entonces, yo creo que hay una cuestión de debate aún pendiente, y con eso termino, diremos, ¿no? ¿Cómo construimos agendas colectivas, no? Frente a lo que implica, diremos, el escenario nacional y el escenario internacional. Gracias.